de los 200 metros lisos. Récord de España de los 100 metros lisos. Por favor, todo el mundo de pie. Todo el mundo de pie. Para el campeón que ha conseguido el récord de España, Fernando Delgado Romero. Récord de España. El Isla Cristina. Por todo el territorio nacional. ¡OLC! ¡Viva Andalucía! ¡Viva Fondi! Y en este caso, ¡viva toda Huelva! ¡Fuerte aplauso! Masculino, segundo, 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 clasificado. Fortísimo aplauso. Desde el Andaluz, con remolinos, le vivo Luis Barbero Martínez. Fuerte aplauso, por favor, que son el futuro de Fondi, los más jóvenes. Categoría Junior, infantil. Masculino, 100 metros lisos. Muchísimas gracias, campeones. Y ahora sí viene el futuro de Fondi. El más pequeñito, categoría infantil masculino, 100 metros lisos, el campeón infantil. Enhorabuena, Pablito. Seguimos en los 100 metros lisos. La categoría T20 femenina. En este caso, la segunda, segunda clasificada desde Cali, Cristina. Categoría T20 femenino, Julia Fernández, Alándalos Torremolinos, Cristina Cantillo, Afanas, Cami. Ahí tenemos las dos manos arriba, Cristina, Julia, fuerte aplauso, por favor. ¡Claro que sí! Muchísimas gracias, Gerardo y Antonio, concejales.
caso con la categoría Junior Femenino, primera clasificada de los 100 metros lisos, Junior Femenino, la campeona, la número uno Junior. ¡Vamos arriba! ¡Desde Huelva, desde Coda Huelva! ¡Soraya, Soraya, Soraya! ¡Gole! ¡Salsa! Femenino 100 metros lisos.
La primera, Ana María. Un aplauso, por favor, para Ana María. Pilar Fernández. Clasificada 100 metros lisos T22 femenino. Pasamos a la serie de 80 metros lisos. Comenzamos en la categoría T23 masculino. TC clasificado desde el equipo de la Torrehuela. Estamos en la categoría T23 masculino, recuerdo, 80 metros lisos. Segundo clasificado desde Cádiz, Ezequiel Echaví. Y primer clasificado, ya baja al tartán. Fuerte aplauso, Darío.
¡Llévatelo! ¡Esta es tu vida! ¡Ah! ¡Ah, me lo he ganado!
¿vale? ¡No! Que te tengo que enseñar cosas. Ah, vale. ¿Vale? Hola, buenas tardes. Soy Eugenia Tejada, presidenta de la Federación Andaluza de Deporte para Personas con Discapacidad Intelectual, FANDI. Somos una de las 62 federaciones de deporte que hay en Andalucía. Tenemos el mismo reglamento y tenemos las mismas características y obligaciones que el resto de federaciones deportivas de Andalucía. En este caso, y con el año que estamos viviendo, un año difícil, un año muy complicado, las opciones eran o tirar para adelante y participar con el apoyo de los ayuntamientos que nos respaldaran, que también lo tienen muy difícil, o anular la temporada de FANDI, que en este caso no era posible. No se va a hacer porque tenemos deportistas que entrenan como todos los deportistas, que se esfuerzan como todos los deportistas y que están federados como todos los deportistas y se merecen que su federación le responda a la hora de organizar sus competiciones. Esto como todos los deportistas, si le añadimos que tenemos deportistas especiales con discapacidad intelectual, que su vida es sus entrenos y sus competiciones, donde conviven con demás deportistas como ellos y donde consiguen los objetivos a esos entrenos que hacen todos los deportistas en general, pues entonces tenemos la obligación de tirar para adelante, y es lo que hemos hecho. Lo hemos hecho con la colaboración de Isla Cristina, que no es la primera vez, que siempre han estado,
por las condiciones que tenemos, lo hemos tenido que aplazar un par de veces, pero siempre aplazarlo, nunca anularlo. Eso lo hemos tenido claro, la directiva de Fandi y el Ayuntamiento de Isla Cristina, y hemos tirado adelante hasta que por fin hemos conseguido hacer un campeonato, sí es verdad, con el 40% de participación, con diferencia de los otros años, pero muy bonito, con un buen nivel, donde contamos con deportistas con marcas internacionales y donde contamos con deportistas que por supuesto se merecen tener su campeonato andaluz de atletismo. Entonces yo a mí solo me queda agradecerle a Isla Cristina que nos haya brindado la oportunidad, que nos haya soportado el estado que tenemos y lo que estamos viviendo todo el mundo, y que nos haya apoyado para conseguir lo que hoy se ha celebrado aquí, emocionante, bonito y con mucha calidad. Por mi parte, muchas gracias a todos. Le vuelvo a dar las gracias a Isla Cristina porque siempre ha estado con nosotros, porque no es el primero que se celebra. En otras condiciones ha sido muy fácil, pero este nos ha costado mucho trabajo, pero se ha celebrado. Estamos muy contentos, muy satisfechos con el trabajo de todos y, por supuesto, lo primero con el trabajo de los deportistas. Han hecho un gran campeonato. Muchas gracias. Bueno, pues al hilo de lo que ha comentado Eugenia, la presidenta de Fandi, por fin se ha podido hacer el campeonato, un campeonato que en cuanto se pusieron en contacto con nosotros para decirnos de que Isla Cristina, que sí queríamos colaborar con ellos para seguir haciendo este tipo de campeonato, no lo dudamos y bueno, nos echamos para adelante. Hemos tenido la mala suerte de tenerlo que aplazar dos veces y bueno, a causa de esta pandemia pues quizás también se ha visto un poquito mermado de algunos deportistas. Pero bueno, eso no quiere decir que todo aquel que haya podido venir hemos tenido que hacer el esfuerzo que realmente merecen, ¿no? Sí que quiero en primer lugar también valorar el esfuerzo que han hecho empresas como por ejemplo Fisio Bienestar, con Jimena Chao al frente y Carlos Moniz, que bueno, en cuanto le pedí colaboración para el campeonato, pues han patrocinado todo el tema de camisetas. También lo que es la agrupación local de Protección Civil, que desinteresadamente y como no siempre vienen para poder estar aquí. También la predisposición de los árbitros, como Manolo Garrido al frente, las reuniones que hemos tenido para poder echar a andar el campeonato, un campeonato muy difícil, muy complicado y donde hemos tenido que limitar el aforo. Pero bueno, estos deportistas se merecen todo, no, cualquier deportista para mí se merece el máximo de los respetos, pero estos más todavía si cabe, ¿no? Para ellos es un afán de superación, es un afán de, solamente hay que verlo cómo han estado con el compañerismo, la sonrisa que tienen. Aquí no importa ganar o perder, aquí todos ganamos, no pierde nadie. Así que bueno, por nuestra parte y a lo que comentaba Eugenia, y la Cristina la tendrá siempre con las puertas abiertas. Yo le comentaba ayer que quizá teníamos hoy una sorpresa que no ha podido ser, pero si Dios quiere a lo mejor para el año que viene intentaremos que sea, y para el año que viene, Eugenia, las puertas abiertas de par en par. Intentaremos que sea una gran fiesta del deporte, porque son deportistas, incluso también los hay de élite, y los hay que no son de élite, pero son igual de grandes, porque verlos correr, verlos participar, verlos colaborar, eso es lo más grande que hay. Yo para mí es mi primer campeonato de Fandi y me llevo una grata satisfacción, me llevo una alegría inmensa, y que haya podido ir en Isla Cristina, a pesar de todas las inconveniencias. También darle las gracias a los compañeros que han venido de corporación, a Pilar, como no a la concejala también de discapacidad, Ana Vieira, también al compañero de servicios sociales que está aquí a mi lado. Y bueno, al final todos sumamos, todos intentamos que esto siga para adelante y si Dios quiere para el año que viene, mucho, mucho y más. Gracias a vosotros también, a la prensa, por estar aquí y hacer de que aquellas personas que debido a la limitación del aforo no hayan podido venir, pues a través de vosotros vaya a ser posible que puedan ver esto. Gracias. Muy buena, tras las palabras de María Eugenia, la presidenta de la asociación, y de mi compañero Peña, ¿no? Pues solo me queda decir que estos son de los campeonatos en los que es gratificante, ¿no?, venir aquí, porque lo que se ve es la superación de unos atletas, ¿no?, que viven, que su vida va en torno al deporte, una práctica muy sana, y que además para ellos el reflejo es poder realizar una prueba como esta, porque no sienten la competitividad sino la participación. Para ellos es tan gratificante salir desde la meta como salir desde la salida, perdón, hasta llegar a la meta. La verdad que te pone los vellos de punta ver cómo entre ellos mismos se animan, cómo este tipo de campeonato lo único que te demuestra es que es importante superarse cada día y que podemos sin complejos, sin mirar barreras
y es importante, y la Cristina siempre apoyará este tipo de campeonatos un año más, y esperemos que sigan repitiendo aquí continuamente, que la pandemia acabe y que no tenga que estar limitado el aforo de los participantes, porque es muy gratificante ver la grada llena y cómo aplauden a todos y cada uno de ellos. Y bueno, pues agradecer a Diputación, a GIASA, a Fisio, de Carlos y el que hayan querido colaborar, ¿no?, y que hagan que este campeonato pues sea una realidad, ¿no?, porque es verdad que todos tenemos que apostar, todos tenemos que ir sumando, y la suma de todos pues hace que se refleje en un campeonato como este, que de verdad que espero que el próximo año sea más y mejor, y que todo el mundo pueda venir, disfrutar desde la grada, porque es un ejemplo de superación. Bueno, pues yo en primer lugar lo que quería manifestar es que ha sido una experiencia enriquecedora al máximo. Agradecer a Eugenia que haya elegido Isla Cristina como ciudad para realizar el campeonato. También agradecer a todos los voluntarios y personas que se han involucrado en que esto sea una realidad. La verdad que ha habido muchas adversidades, muchas complicaciones por la situación que tenemos actualmente, y ha sido un trabajo encomiable el que han realizado tanto los voluntarios, Protección Civil, el club de atletismo y la Cristina también, todos los patrocinadores, y en la delegación de deporte también ha hecho un trabajo especialmente, un esfuerzo especialmente a valorar, porque hace poco hemos tenido las inclemencias estas meteorológicas, que gracias a Dios están todas las instalaciones en perfecto estado y está todo perfectamente, ¿no? Nos acompaña un día estupendo, y quería resaltar también que para mí es la primera vez que asisto a un campeonato de Fandi, y ha sido una experiencia enriquecedora. He visto una competitividad sana, una ilusión entre ellos a la hora de la entrega de las medallas. Me ponía hasta los vellos de punta, ¿no?, porque la emoción que ellos manifestaban era increíble, ¿no? Y veo que el esfuerzo merece muchísimo la pena, por la ilusión y el empeño que ellos le ponen. Y no podemos permitir que esta situación no nos permita realizar este tipo de actividades con ellos. Como he dicho, es una experiencia que todos deberíamos de poder disfrutar, y es un privilegio. Me siento muy, ya le digo, muy afortunado de poder participar en ello. Saludar a todos los participantes, como he dicho, y agradecer a Eugenia la diferencia que ha tenido con Isla Cristina. Y atletismo. Ocupamos las tres calles, ¿de acuerdo? Y Raúl, que viene también independiente, que se ponga detrás de Jesús. Raúl, ponte ahí detrás de Jesús. La gente de Gavilla, Fanas, Cádiz, de Deporte y Competición, nos colocamos en este lado de aquí, a partir de la línea azul. Deporte y Competición, Fanas, Cádiz. Ahora, no sé, mira, pasa sobre dos de la pay y para la vida de la ahora. Y ahora todos los familiares, todos los técnicos, todos los padres, nos venimos a esta parte de la grada, por favor, siempre manteniendo distancia de seguridad, incluso aquí la ventana, no se puede. Bueno, vamos a hacer entrega de las camisetas del campeonato. El amigo Carlos, no sé si está por aquí, ha sido el encargado de pegar esas camisetas tan bonitas. Aquí lo tenemos.
un representante del Club Deportivo La Zubia, que te coja la camiseta. Camiseta para Raúl del Club Atletismo Isla Cristina. Representante del Club Deportivo Deporte y Competición. Representante de CODA Huelva. A ser posible, nos ponemos la camiseta que hay dentro, Jesús. Nos vamos colocando las camisetas, deporte y competición. Raúl, igual. Al-Ándalus Torremolinos, el monitor que pasa a coger. Y ahora tú lo repartes, ¿sí? Como está por tallas, nos ponemos las camisetas, está por tallas, por favor. Muchísimas gracias, Cristina. Representante del Club Deportivo Atletismo Adaptado Huelva. Entrenador, entrenadora. Aquí viene el representante de Atletismo Adaptado Huelva. La vamos repartiendo, la vamos poniendo la camiseta. Alando de Torremolinos. Enhorabuena, ¿eh? Sí, adaptada Huelva, por favor. Pero por favor, los entrenadores, que tengan que coger la camiseta y la vamos repartiendo aquí. Representante del Club Deportivo Sobre Dos Ruedas Bike, entrenadora. Ahí está, fuerte aplauso, ahí, guapísima. Entrenador del Club Deportivo Afanas Cádiz. Y no poniendo las camisetas, por favor, si podéis hacer posible. Bueno, queda uno que no se lo esperaba, pero también gracias a su colaboración. Para Pepe, el speaker, para el que pida un fuerte aplauso. Le quita el micro para que me dé una camiseta a mi amigo. Tengo que decir una cosita, bajar un poquito el sonido, tengo que decir una cosita. Y es que durante todo el campeonato habéis visto a muchísima gente con una camiseta de color amarillo, ¿de acuerdo? Y azul también. Ellos son deportistas de alto nivel de atletismo, son deportistas atletas de la casa, de Isla Cristina. Un grandísimo club que representa a Isla Cristina por toda Andalucía, por toda España. Y han sido los voluntarios de este campeonato, lo cual sin ellos no sería posible. Pasamos por aquí, por favor,
todos los voluntarios y voluntarias del Club Atletismo Isla Cristina. ¡Fuerte aplauso para todos ellos! Ahí está esa fotito. ¡Fuertísimo aplauso! Isla Cristina Club Atletismo, muchísimas gracias de corazón por el buen trabajo que habéis realizado. No me he ido tampoco, no sé si está o no está, pero han tenido mucho trabajo durante todo el campeonato, han tenido que curar muchas heridas. Desde aquí le mandamos un fortísimo aplauso para la Protección Civil, para todos los sanitarios que han estado durante todo el campeonato curando la herida de nuestros atletas. Muchísimas gracias, Protección Civil, sanitarios de Isla Cristina. Y no me he venido arriba, deja la musiquita, ¡vale! ¡Esa puertita es arriba! Muchísimas gracias de parte de todas las personas que venimos de fuera de Isla Cristina. ¡Manos arriba! ¡Fuerte aplauso para todo el personal de SMD, Servicios Municipales Deportivos de Isla Cristina! ¡Para todos los concejales, concejalas de Isla Cristina del Ayuntamiento! ¡Fuerte aplauso! ¡Muchísimas gracias de corazón! ¡Excelentísimo Ayuntamiento de Isla Cristina! ¡SMD, Servicios Municipales de Deportes! También a la Diputación de Huelva, gracias. Familia, yo sigo, tú sigues con la cámara. Seguimos. Agradecer de corazón, de verdad, porque habéis hecho un grandísimo esfuerzo, tal y como está la situación en España y en el mundo entero. Muchísimas gracias por confiar en este campeonato a todos los padres, madres y familiares. ¡Baila, Eugenia!
nos quedan, por favor. Volvemos a La Palma. F22 masculino, tercer clasificado, José Carlos Mérida Ramírez. Segundo clasificado, Miguel Trujillo. Y primer clasificado, Alfonso. Segunda clasificada, fortísimo aplauso desde Huelva, Claudia Camacho Cordero. Cuidado, Claudia, segunda, al dos. Claudia, aquí. Sí, ahí. No pasa nada. Ahí está, perfecto. Y la campeona de salto de longitud desde Cádiz, Ana María. F20 masculino. Segundo clasificado desde Cádiz, Santiago Santaella, Jesús Ramírez. ¡Vamos! Y las palmitas arriba, por favor, para recibir al campeón. Se ha ido. Ahí está, Raúl de Los Ángeles González, Club de Atletismo y de la Cristina. Aquí pone primero Raúl y segundo Jesús. Sí. Ahí. La distancia, dejamos las calles libres, distancia de seguridad, por favor. Pasamos, lanzamiento de martillo, F20 masculino, el lanzamiento de mejora, el segundo clasificado, Francisco Echani, y el campeón de lanzamiento de martillo, Francisco Y además muy buen gesto de los entrenadores de la Cristina, que han sido ellos los que se han dado cuenta y lo han dicho, ¿de acuerdo? Muy bien ese gesto de entrenadores de la Cristina y la Cristina. Pasamos a los 1500 metros. T20 masculino, tercer clasificado de los 1500, sobre dos ruedas ahí, José.
los 5.000 y hoy vuelve a proclamarse campeón de los 1.500, el atleta granadino de la Zubia, con todos vosotros, la bala, la gacela, Jesús Sánchez Águila. Para el premio Don Juan Rendón, mejor deportista femenino, Juan Rendón. En este caso, el premio se marcha para Málaga, para el Andaluz Torre Molinos. Manos arriba para la mejor deportista, Juan Rendón, Julia Fernández Jiménez. ¡Fuerte aplauso! Enhorabuena, Julia, del Club Al Andaluz Torre Molinos. Y el mejor, enhorabuena, Julia, y el mejor deportista masculino, Juan Rendón, el premio se marcha hasta Granada, hasta la Zubia. Manos arriba, fuerte aplauso, Jesús Sánchez Águila. Saludito a la presidenta, Eugenia Tejada, enhorabuena, Jesús. Ahí está mirando la cámara, trofeo arriba, Jesús Sánchez Águila, mejor deportista, trofeo Juan Rendón, enhorabuena. Ahí tenemos la fotito con los campeones del trofeo Juan Rendón, deportivo individual, y ahora vamos a pasar a los campeones por clubes, ¿de acuerdo?